Nos encontramos en el 41º milenio. El emperador ha permanecido sentado e inmóvil en su trono dorado durante más de 100 siglos. Es el señor de la humanidad por deseo de los dioses y el dueño de 1 millón de mundos por el poder de sus inagotables e infatigables ejércitos. En su estado de muerte imperecedera, el emperador continúa su vigilancia eterna, pero a pesar de su ingente fuerza de combate, no es suficiente para repeler la continua amenaza de los alienígenas, los herejes, los mutantes y enemigos aún peores. Olvida las promesas de progreso y comprensión, ya que en el despiadado universo del futuro, solo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, tan solo una eternidad de matanzas y carnicerías. Y las carcajadas de los dioses sedientos de sangre. Vaya, vaya, mira quién ha dejado de subir vídeos de Garten of Bambam. Vaya, vaya, ¿dónde estabas cuando subí el vídeo sobre el juego de Milk Inside abajo Milk, eh? Oye, Ergas, pues a mí me gustan los vídeos de Garten of Bambam, por mí puedes seguir haciendo vídeos sobre este juego. Gracias. Pero soy yo, aquí no paran de aparecer personajes nuevos. Como bien he podido contemplar, en una encuesta que hice recientemente, muchos me pedíais que hiciera un vídeo sobre el inmenso universo en crecimiento constante de Warhammer 40.000. ¿Y qué es Warhammer 40.000? Se preguntarán ustedes. Pues en principio, su primera edición oficial nacería en 1983 de la mano de Games Workshop. Este era un juego de miniaturas de estrategia ambientado en la fantasía medieval. Y fue un éxito, pero sería en 1987 cuando sacaron una versión futurista que a día de hoy su lore es tan grande que de poder explicarlo absolutamente todo, el vídeo duraría más o menos lo mismo que los vídeos lofi de anime para estudiar. ¡Erga! Todo esto me parece una cosa de frikis, que no saben lo que es el jabón, menos jugar a muñequitos y más press de banca. Mientras tanto, Henry Cavill, siendo fan de Warhammer, filmando la futura serie de Warhammer, mientras pinta los Warhammer con un pincel atado a la barra del press de bank. Y bueno, como es imposible tener contento a todo el mundo, pues personalmente a mí me divierte tanto hablar de Warhammer porque... como también de Garten of Bambam porque... Así que van a ser testigos de algo único. Un resumen, muy resumen, dentro del resumen de uno de los momentos de Warhammer 40.000 más importantes explicado con los personajes de Garten of Bambam. El principio queda muy lejos, así que empecemos por el suceso más importante de la historia de Warhammer 40.000. Por allá por el 31º milenio, cuando el emperador aún estaba entre nosotros. El emperador de la humanidad está en una escala de poder inimaginable para el resto de mortales y en estos momentos está llevando a cabo su plan para la humanidad. Pero a pesar de su inmenso poder, necesita ayuda para llevarlo a cabo y ahí nacieron los Primarcas. Hijos directos del emperador, los cuales son acompañados por su propio ejército de leales guerreros que los seguirán hasta los confines del universo. Y tal y como dijo el emperador, la vida nunca nos dio limones, porque los inventamos nosotros. Bueno, en verdad dijo otra cosa. Ellos serán mis mejores guerreros. Serán hombres que lo darán todo por mí. Como arcilla los moldearé, y en hornos de guerra los forjaré. Tendrán una determinación de hierro, y unos músculos de acero. Los vestiré con una potente armadura, y los armaré con un poderoso armamento. Ni la plaga, ni la enfermedad podrán afectarlos, y ningún mal podrá tocarlos.
Contarán con tales tácticas, estrategias y máquinas que ningún adversario podrá superarlos en batalla. Serán los defensores de la humanidad. Serán los marines espaciales. Y no conocerán el miedo. La conquista se expandía por el universo y grandes batallas serían contadas. Pero algo poderoso estaba creciendo y expandiéndose de forma discreta, pero que poco a poco se manifestaba como una enfermedad. Estos eran los dioses del caos. No todos los primarcas eran perfectos a pesar de ser hijos directos del emperador. Uno de ellos, Lorgar, estaba desobedeciendo las palabras del emperador y esto obligó al mismísimo emperador a castigarlo para que jamás volviera a desobedecerle. Pero no fue así. En Lorgar creció un poder oscuro y decidió llevar a cabo un plan para acabar con el emperador. Pero para ello debía corromper el corazón y el alma de uno de los hijos favoritos del emperador, aquel que fue nombrado como Señor de la Guerra. Horus Lupercal, carismático, poderoso y muy inteligente, respetado por muchos y temido por sus enemigos, aunque su nombramiento como Señor de la Guerra despertó ciertos celos entre sus hermanos. En la conocida batalla del planeta Davin, Horus fue herido de muerte y durante un periodo de recuperación estuvo enfrentándose a demonios internos y siendo tentado por el caos. ¿Quién iba a pensar que después de esto Horus se convertiría en el líder de la herejía? Una gran guerra estaba a punto de producirse. Una guerra de hermanos contra hermanos, el padre contra el hijo. Muchos primarcas se unieron a Horus y Lorgar, y esta unión se estaba haciendo cada vez más poderosa. Entonces el gran enfrentamiento llegó. Sanguinius, a pesar de su sangrienta naturaleza, era uno de los primarcas más fieles, y enfrentarse a su hermano Horus fue un suceso realmente doloroso para él. Pero a pesar del vínculo entre ambos, Horus acabó con la vida de Sanguinius para siempre. Esto provocó que el mismísimo emperador de la humanidad se presentase ante Horus y al ver a su hijo Sanguinius muerto en el suelo, nada pudo evitar el enfrentamiento que haría temblar el universo y sería recordado por los siglos de los siglos. El emperador salió victorioso tras la muerte de Horus, pero aunque suene impensable, el emperador estaba herido de muerte y su cuerpo permanece en su trono dorado. Y a pesar de que está en un visible estado de descomposición, se mantiene vivo gracias al sacrificio de 1000 almas al día. En estos tiempos, la humanidad no puede dejar morir al emperador. Hoy en día la humanidad vive en la época más cruel y sangrienta e inimaginable, olvidando el poder de la tecnología y la ciencia, pues muchos conocimientos se han perdido y no podrá ser aprendido de nuevo. Y eso sería el resumen dentro del resumen dentro de un resumen de lo que solo sería la herejía de Horus. Porque no he mencionado ni a los Eldars, ni a los Orcos, ni a los Necrones, etcétera, etcétera, etcétera. Y los Tau, erga, no te olvides de los Tau. Vale, vale, los Tau también. Pero bueno, la cosa es que de momento eso sería todo lo que quiero contar. Puede que alguien decida escribir cierto Codex Astarte. Ergas, vaya vídeo más patético. Ni siquiera para hablar de Warhammer 40.000 has podido dejar de mencionar a Garten of Bambán. Te puedes ir a tu canal con tu nombre super original y subir tus propios vídeos, por favor. Bueno, es que lo estoy pensando. ¡Vas a pensar en el nombre del emperador de los nueve! Y ahora, senadores cósmicos. Antes, senadores de un emperador poderoso. Ahora, trabajadores de la cafetería de Erga. Y esta es su opinión. We'll be right back.
bueno, ya está. Y si quieres apoyar este canal, hazte miembro cósmico o con los Super Thanks. Muchas gracias y hasta luego. Sí, sí, sí.